pero algo esperanzado porque está la Maricha, está aquí, María Verdial. Ella creía que yo no la quería, pero yo que ella sabe que la amo, la idolatro. Me tenías vetada. Mira, tú sabes que ahorita estamos discutiendo sobre el tono cuando hay este tipo de situaciones. Yo la semana pasada, recuerden, dije que esto se iba a inundar si continuaba la lluvia. Y luego los venezolanos nos hemos acostumbrado a vivir de calamidad en calamidad. Éramos un país que tenía 4.30 el dólar y ahora vivimos como vivimos, en una situación muy compleja. Pero si no es el sol, la sequía que nos quita el agua, es la abundancia de lluvia que produce todos estos desastres que se veían venir porque, bueno, estaba lloviendo demasiado. Un día que llovió como 18 horas, aquí en Caracas, como es en el interior, allá en el Táchira, en Lara, en Mérida, en Guárico, comenzaron antes que lo de Tejerías, comenzó los estragos de la lluvia, feas. Y cuando uno revisa todo el país, Zulia, no solo Aragua, todo el país está lleno de agua. Y la capital, ahí en Baruta se cayó una casa. Él venía en taxi porque el carro se me dañó. Me contaba que la casa se cae y mata a una muchacha que estaba en estado. Esposa de un policía, un sí, funcionario de Polibaruta. la mata. O sea, todas esas tragedias que estamos acostumbrados a vivir lamentándolo mucho, porque eso se trata de cómo dejamos de vivir de tragedia en tragedia. Ese es el gran debate del país, porque es triste. Claro, yo no puedo decir ni responsabilizar a nadie por lo de la lluvia, porque en Colombia la situación es compleja y vimos lo que hizo en Miami el huracán Ian. Y ahora esta cosa que esta lluvia que se va moviendo amenaza a convertirse en un huracán y todo eso. Y hay 72 horas más de lluvia. Y por supuesto, uno lo primero que cuando ve las tragedias, las imágenes de Tejería, es recordar a Vargas, que ese es un dolor muy fuerte para todos nosotros. De manera que lo primero es pedir solidaridad a los estadios, la Plaza Olearia, hay numerosos centros de acopio para que expresemos nuestra solidaridad. Y todo esto debe llevarnos a pensar, porque aun cuando es incontrolable la lluvia, cada vez que ocurren estas tragedias salen a flote los problemas de drenaje, de mantenimiento, etcétera, que siempre se alertan, pero que no funcionan así. Yo he visto cómo en Caracas las carreteras no solo son los daños humanos que son los que más duelen, pero todo el asfaltado comienza ya hueco por todos lados. Entonces, caramba, es una cosa que uno. Bueno, comencemos con la amarilla. Coméntame, Bueno, ¿cómo no, ves de tú verdad esto? que solidarizarnos con todo el país, porque el tema de las lluvias ha puesto en evidencia la vulnerabilidad, sobre todo de los sectores que están en condiciones más frágiles, viven cerca de torrenteras obstruidas, de quebradas, todo lo que significa que aumenten el riesgo precisamente por esa vulnerabilidad donde se encuentran. Pero además también tenemos que reseñar que la acción, por acción o omisión del Estado, el Estado en todos sus niveles, la permisividad para que esto suceda y bueno, y la precariedad de que no hay abandonar el hogar o arriesgar la vida. Y bueno, es lo único que tiene, bueno, vemos lo que acaba de suceder en las Tejerías, pero repito, el interior, todo lo que es el interior del país está sufriendo el embate, además muy fuerte, que dicen que tiene que ver también con el cambio climático. O sea, que es una afectación que cuando no es unas temperaturas muy elevadas en momentos de sol, de calor, bueno, viene esta situación inusual de las lluvias y la afectación. Entonces, por supuesto, dar toda la solidaridad a quienes están afectados directamente, a las víctimas, a los familiares, a los que han perdido todas sus pertenencias y llamar a los venezolanos que somos bien solidarios para ir a todos estos centros de acopio a lo largo del país para poder colaborar con lo que se pueda en alimentos no perecederos, con ropa, medicinas, todo lo que se pueda, que ahí en todo el país está activado la recolección de insumos para poder ayudar a estos venezolanos. Indira, tú sabes que yo fui víctima de una de estas vaguadas a las que estamos sometidos permanentemente.
yo me mudé en Bellomonte y a los 6 meses el cerro se vino para abajo. Y entonces llegaron los bomberos, no, que se vayan de la casa. Yo no me voy aquí. Así es. No me voy aquí, porque esta es mi casa. Y si yo la dejo aquí, miren, no, nadie le mete mano. Después la alcaldía, gracias a la gestión de Gerardo Blay, y le hicieron un muro de contención, porque la casa estaba pegada a otras casas. Mm. Era uno de esos desarrollos de varias viviendas. Y cuando tú ves la casa, Dios mío, cuando hay pérdidas humanas, terrible. Correcto. No, fíjate, bueno, hoy tenemos un programa mucho más serio, más comedido, porque son... Es triste, es lamentable esperar que lleguemos a esto, a la pérdida de vidas, para entonces concientizar con que todavía Venezuela, como país, como república, como Estado, no maneja una política de planificación urbana. Pero más allá de esto, porque mucha gente me escribió hoy en el Twitter, bueno, pero ¿de cuándo acá los barrios tienen planificación urbana? Bueno, pero es que eso es parte de la desidia del Estado, porque al día de hoy ya eso debería de existir. Pero además de eso, lo que uno llama... todo lo que es el mapeo y localización de zonas de alto riesgo. Porque cuando tú zonificas las zonas de riesgo, bueno, esto te permite actuar con mayor prontitud, tener un censo, quiénes están, qué tienen, cómo atender. Y el ejemplo que tú colocabas sucede aquí en China, en cualquier parte del mundo. Es difícil que tú le digas a una persona que lo único que tiene es ese techo, mire, sálgase porque su vida está en riesgo. Yo creo que es difícil aceptarlo. A veces lo critican porque hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué se quedan ahí viviendo? Es fácil criticarlo. Bueno, pero no saben que están viviendo sobre un lodosal, que están viviendo con un cerro atrás. Es muy fácil criticar cuando no se está en esa situación. Yo me pliego pues al llamado solidaridad de Mariche, tenemos que ser solidario y punto de acopio aquí en Altamira, en el distribuidor de Altamira, cerquita, o sea, en todas las zonas los hay. Los paramédicos están ahí. Pero también entonces venía escuchando las noticias en Maracaibo, el lago de Maracaibo, hubo un mar de leva y se llevó todo, entonces bueno. Chichiriviche de la costa aquí mismo. Chichiriviche de la costa, casi que veía las imágenes y nosotros todavía tenemos a flor de piel lo que sucedió en Vargas, parece mentira, pero yo veía las imágenes y yo decía, bueno, estos son Vargas chiquitos y qué lamentable que todavía